Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la petición de Daisy para la sección de original versus remake, una sección que parece que os está gustando mucho, así que vamos a continuar. En este caso es sobre Amityville, en concreto la película de 1979 y su remake de 2005. Así que vamos a comenzar, no sin antes enviarle un saludo y las gracias a Day por esta petición. Comenzamos. Normalmente para hacer estos vídeos hablo primero de la original y después hablo del remake, pero en este caso quiero intentar hablar de las dos a la vez, ya que aunque las dos siguen un mismo esquema, realmente son bastante diferentes en su ejecución, así que voy a intentar hablar un poquito de las dos a la vez para que veáis las diferencias entre una y otra. Vamos a empezar por la película de 1979, que en España se llamó El terror en Amityville, en México se llamó El horror en Amityville y en Argentina, si no tengo mal entendido, se llamó Aquí vive el horror. Esta película está protagonizada por un jovencísimo James Brolin, que es el padre de Josh Brolin, al que seguramente conozcáis un poquito más. Como he dicho al inicio, en este caso voy a hacer una pequeña comparación de ciertas escenas o cosas que me han llamado la atención. La historia general gira en torno a una pareja con tres hijos que se van a vivir a una casa donde años anteriores hubieron unos asesinatos. Eso es básicamente la historia central. Cómo se desarrolla esta historia en el original y en el remake es totalmente diferente, pero no por ello es malo. Al inicio de la película original nos cuentan a través de flashbacks todo lo que ocurre esos años. Nos cuentan a través de flashbacks los asesinatos. Y creo que es una de las partes que más me gusta de la película por cómo está contado. Mientras la mujer de la inmobiliaria les está enseñando la casa, abriendo las diferentes habitaciones que hay en esa casa, vemos a través de flashback lo que ocurrió en cada una de las habitaciones que les está enseñando. De esa forma nos cuentan de forma rápida qué ocurrió en esas habitaciones y enseguida puede dar paso a la trama de la pareja, que es la que realmente importa. En el remake de 2005 el inicio es totalmente diferente, y es que en el inicio nos traslada a esos años, a esa noche del asesinato, y vemos el asesinato tal cual se cometió en esos momentos, sin flashbacks y sin nada, simplemente una escena de ese asesinato, para después situarnos un año después de esos asesinatos y ya poder comenzar la trama de esta pareja. Esto es un punto muy bueno para mí de ambas películas, ya que al inicio te cuentan exactamente lo mismo, pero de diferente forma. Por lo tanto, creo que el remake supo renovarse un poquito a pesar de contar lo mismo. Esta parte me parece muy acertada, pero sobre todo el inicio de la original, en el que te van enseñando cada habitación y vas viendo a través de flashback todo lo que ocurrió en el pasado. Ese punto me gustó mucho. La película original se centra mucho más en la pareja de protagonistas que el remake. El remake se centra más en la pareja de protagonistas y además los tres hijos que tiene la novia del protagonista. Es cierto que en ambas películas tenemos 5 miembros, que es el cabeza de familia, que es el protagonista, la novia y los tres hijos que son de la novia, ¿vale? Esta parte la utilizan en el remake para crear ciertos conflictos familiares que en la película original no se cuentan, ya que, como digo, se centran solamente en la pareja. La única que tiene un poquito más de protagonismo es la niña pequeña, que tiene el mismo papel exacto en el remake, esta vez interpretado por una pequeñísima Chloe Grace Moretz, y tienen ambas el mismo papel. Como digo, ambas pueden ver a el ente o el fantasma de la niña pequeña que fue asesinada en esa casa, que es Jodie. Sin embargo, Jodie parece tener diferentes intenciones según la película que veamos. En el remake, los tres niños tienen su parte del protagonismo por igual, haciendo que sean una familia unida y desunida, con conflictos familiares, con problemas por el hecho de que su padre biológico ha fallecido y el nuevo novio de mamá no les gusta y demás. Juegan un poquito con eso, pero creo que está bien integrado. Es decir, la película no se centra en los conflictos familiares, sino que los conflictos familiares simplemente son una consecuencia más de lo que está ocurriendo dentro de esa casa. Así que creo que el remake sabe llevar muy bien y sabe contar muy bien esa parte de la trama. Como digo, la curiosidad de Jodie, el ente fantasma de la niña asesinada, película original, simplemente sabemos que habla con la niña pequeña de la casa, que tiene cierto contacto con ella, le cuenta cosas, le dice que quiere que se quede con ella a vivir para siempre, así jugarían siempre juntas y demás. Pero en el remake vemos una escena en la que literalmente intenta acabar con la vida de la niña, que tenemos en esa película. Jodie le dice a la niña que si le acompaña y si le hace caso podrá llevarle hasta su padre, que está muerto, y la niña pues obviamente le cree, entonces le hace caso, sube al tejado y en fin, tenemos ahí casi una escena de suicidio que no aparece en la original. Como digo, hay muchas diferencias entre la original y el remake a pesar de estar contando lo mismo, porque el esquema es el mismo y la historia central es la misma. Otros personajes diferentes que encontramos en el original y en el remake es por ejemplo los amigos. En la película original el protagonista tiene un amigo, un compañero de trabajo que conforme avanza la película les ayuda junto a la pareja de este amigo a investigar y a resolver qué es lo que ocurre dentro de esa casa. Sin embargo, en el remake estos amigos no existen, todo lo que ocurre lo solucionan dentro del núcleo familiar. Y voy a poner varios ejemplos. La escena del muro, la escena en la que se descubre qué hay detrás de ese muro donde parece ser que es el centro de todo el conflicto, es diferente. En la original son muchos más personajes los que están presentes en esa escena y los que descubren lo que hay tras ese muro, mientras que en el remake es el personaje protagonista, Ryan Reynolds, por cierto, se me ha olvidado comentarlo, el que descubre todo solo. Y esta escena a mí me gustó mucho porque intercala dos escenas para que nos enteremos de todo absolutamente. En la película original es el propio protagonista el que roba un libro y la novia de su amigo es la que descifra todo el tema y luego ya ocurre la escena del muro. Aquí en el remake ocurre todo a la vez. Es la mujer la que en una biblioteca descubre todo lo que hay en su casa, en el sótano de su casa, a la vez que lo descubre el protagonista y por lo tanto nosotros lo descubrimos también a la vez que los protagonistas. La mujer, a través del libro, vamos viendo algunas páginas de ese libro y luego nos trasladan directamente a lo que está viendo el protagonista, que es como si fuera un pasaje del terror en el que va viendo a los indios que fueron torturados en ese sótano hasta llegar al cabrón de todo eso, que se dice que se cortó el cuello para que su fantasma se quedara allí para siempre y así pues poder poseer a quien sea y asesinar a todas las personas que quiera, que es básicamente lo que se centra en la película, ¿no? Una especie de posesión en la que los protagonistas empiezan a sentir ganas, por así decirlo, de matar a sus familiares o a cualquiera que entre en esa casa. Personaje a destacar, por ejemplo, la parte del cura. El cura tiene un protagonismo bastante fuerte en lo que es en la película original, de hecho tiene su propia subtrama, mientras que en el remake su protagonismo es anecdótico. Tan solo tienen una escena que es exactamente igual, que es la escena en la que les atacan las moscas. A ambos les ocurre lo mismo, mientras están bendiciendo la casa les atacan moscas y oyen susurros de que se vayan de esa casa y se van. Y ahí más o menos terminaría la participación del cura en el remake, aunque luego lo volvemos a ver para decirle a la mujer que cojan las cosas y se vayan de esa casa, pero en la original es que tiene su propia trama, independientemente de lo que pasa en la casa. La original tiene el detalle de mostrarnos cuál es el gran poder que tiene esa casa, que no hace falta estar allí para que te pueda atacar. En este sentido el cura sufre muchas perrerías, como casi morir de un accidente de coche porque su volante y su dirección no funcionan de repente, también se queda ciego, en fin, pasa demasiadas perrerías y es una subtrama que tiene la película que la verdad es que le va bastante bien. En el remake esta subtrama la borra totalmente, el cura tan solo tiene esa escena que es calcada a la original y luego un poquito de participación al final, pero no tiene tanta relevancia ni tanta importancia como tiene en la película original. Dos cosas que me gustaron mucho es la evolución del personaje protagonista de ser un hombre cariñoso y genial a ir poco a poco poseyéndose por ese ente fantasma que quiere acabar con todas las personas que pisen esa casa. La actuación de James Brolin me parece estupenda y Ryan Reynolds la verdad es que lo defiende muy bien, pero si me tengo que quedar con alguien me quedo con el actor James Brolin en la película original. También quiero destacar un punto a favor que tiene el remake y es que si os acordáis de cuando hablé de la película llamada Perdida, os dije que las víctimas antes de morir tenían visiones, veían caras deformes y demás en ciertas personas y eso le añadía un plus porque en la original no existía. En este caso, la película original sí que es cierto que se oyen susurros, se oyen golpes, se oyen tal, pero no se ven muertos ni tienen visiones. En el remake sí, que ocurre. De hecho, hay una escena sexual que es parecida en ambas películas, pero en la original se deja ver que el hombre tiene un gatillazo por la presión que tiene de estar viviendo en esa casa y porque se va poseyendo poco a poco por ese fantasma, por ese ente que hay en la casa. En el remake se ve más explícito y sabemos el motivo del por qué ese gatillazo. De hecho, están manteniendo relaciones sexuales cuando de repente aparece la niña asesinada a los pies de la cama. El protagonista la ve y obviamente le corta todo el rollo. Ese punto me gusta, el hecho de que se pueda ver algo más, el hecho de que podamos ver entes que son los que están viviendo allí en esa casa. Un detalle también es el peluche que tiene la niña en toda la película, es el peluche que tenía también la niña fallecida y con el que fue ella enterrada, por lo tanto era muy complicado que la niña se encontrara ese peluche en la misma casa, pero ahí estaba. Ambas películas creo que son muy disfrutables. Yo me quedo con la original porque tiene unos toques, sobre todo en la parte final. En el remake que quizás es un poco cliché, haciendo que el protagonista se convierta en el villano para luego, alejándose de la casa, todo termine bien, como si no hubiese pasado nada. Eso quizás no me gustó, es un final muy precipitado y, como digo, el protagonista se convierte en villano y me pareció bastante cliché. Hay una escena brutal en la película original que en el remake no aparece, que es cuando la casa está sangrando por todos lados. En el remake hay un pequeño guiño en una de las escenas en la que un enchufe es el que está sangrando y ya está, pero el desenlace final es diferente y por eso me gusta más el original. El padre consigue de alguna forma luchar contra eso que está intentando poseerle y que está intentando convencerle de matar a su familia, y consiguen escapar juntos salvando al perro. En el remake el protagonista mata al perro pensando que es un monstruo que le está atacando y se convierte en el villano de la película, hasta que consiguen reducirlo y se alejan con una lancha motora, y al alejarse se termina todo. Creo que ahí fue un final bastante precipitado que la original supo llevar mucho mejor. Por eso me quedo con la original. El momento inicial con los flashbacks contándonos la historia del asesinato, la evolución de James Brolin interpretando a George es mucho mejor que la que tiene Ryan Reynolds, porque además hay que decir que en la película original vamos día a día, mientras que en la película del remake van pasando días mucho más largos, es decir, podemos estar viendo una escena y a la siguiente haber pasado 15 días después. Y si no recuerdo mal, en la película original íbamos día tras día, ¿vale? Entonces la veo más acertada que no de repente poner 30 días después y ya, pues obviamente la cosa está toda diferente. Mola más ver la evolución día a día de un personaje que no de repente hacer saltos en el tiempo y mostrar cómo es en la actualidad. Creo que la original tiene muchos más aciertos que el remake, pero el remake, como digo, es muy disfrutable porque aunque las dos siguen una misma trama, la forma de contarlo es diferente en muchos casos, tiene varias diferencias con la original y eso siempre mola. Ambas películas son bastante buenas, pero en mi caso me quedo con la original de 1979. What happened to them is an experience in terror you will never forget, and you will believe in the Amityville horror. Y hasta que llegamos hoy. Este ha sido el vídeo para la sección de original versus remake y lo que opino yo sobre estas dos películas. Como veis, me quedo con la original, pero ambas son muy disfrutables. Como siempre, recuerdo que esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Y muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.